Las enfermedades cardiovasculares son aquellas que afectan tanto al sistema circulatorio como al corazón. Entre ellas se encuentran la enfermedad coronaria, la enfermedad valvular cardíaca, la hipertensión arterial, el accidente cerebrovascular, que puede manifestarse como una trombosis o derrame cerebral, y el infarto agudo de miocardio. Las muertes por enfermedades del corazón constituyen un tercio de la mortalidad total en los países occidentales. El problema de base de estas enfermedades es la ateroesclerosis, una enfermedad inflamatoria que se caracteriza por la acumulación de grasa, células inflamatorias y tejido fibroso en las arterias. Lo que aún es muy poco conocido y se está investigando es que las personas que presentan infecciones respiratorias o del tracto urinario son propensas también a sufrir un infarto agudo de miocardio. Para tratar sobre esta novedad científica, hemos invitado el día de hoy a nuestro programa al doctor Stewart Blum Astudillo, especialista en cardiología, con quien iniciaremos nuestro diálogo matutino luego de ver la siguiente nota que producción ha preparado para ustedes. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Esto es Viva Mejor. Infarto e infecciones de miocardio. El miocardio es el tejido muscular del corazón encargado de bombear la sangre por el sistema circulatorio mediante contracción. En las últimas décadas, se conoció que la infección bacterianas y virales agudas asocian con el aumento de riesgo de infarto de miocardio. El aumento de este riesgo a corto plazo se asocia con la gripe, la neumonía, la bronquitis aguda y otras infecciones respiratorias, y también con la infección urinaria y bacteremia. Causas y consecuencias. La principal causa de infarto miocardio es la obstrucción de las arterias coronarias. Esto puede producir formación de coágulos, obstrucción de arterias, angina de pecho, placa de ateroma. Amigas y amigos, esto es Viva Mejor, su médico en casa, programa que se transmite de lunes a viernes desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El día de hoy con nuestro invitado, el doctor Stewart Blum Astudillo, con quien hablaremos aspectos generales sobre el infarto agudo de miocardio, haciendo también un poco de énfasis en este nuevo tema o en esta nueva temática de las infecciones asociadas al infarto. Pero antes de conversar de esto, pues pasemos a revisar un poco la hoja de vida profesional de nuestro invitado de hoy. El doctor, como pueden ver ustedes ahí, el doctor Stewart Blum Astudillo, es médico graduado en la Universidad de Guayaquil, especialista en cardiología por la Universidad de El Salvador, Buenos Aires, Argentina, miembro actualmente de la Sociedad Argentina de Cardiología, también miembro de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y también se desempeña actualmente como jefe de la Unidad Técnica de Cardiología del Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Su consulta privada la tiene en el Hospital Clínica San Francisco. Mi querido Stewart, pues un gusto tenerte aquí. Esta es tu casa y siempre serás bienvenido. Ricardo, muchas gracias. Muy buenos días. Ante todo, agradecerles por la invitación a este programa, muy prestigioso programa, ¿no? que es visto en toda la ciudad y que tiene muy buena acogida. Vamos a conversar un tema muy interesante y de mucha inquietud para la población, ¿no? Correcto, y será pues que tenemos ya un nuevo factor de riesgo de enfermedad coronaria, porque la gente obviamente está acostumbrada a escuchar, ¿no? Infarto agudo de miocardio, es que como comidas con mucho contenido de grasa. Cosas que se han ahondado tanto en la comunidad que ya la gente reconoce y sabe de estos factores de riesgo de enfermedad coronaria, ¿no? El sedentarismo, es decir, la falta de ejercicio físico, los antecedentes familiares, padres, hermanos que hayan que adolecen o hayan padecido esta enfermedad, el ingerir mucha grasa, mucho carbohidrato. Pero ahora nos hablan de que una gripe
puede desencadenar un infarto. Entonces, cuidado, nuestros amigos televidentes se asustan un poco y justo en este momento quien nos está viendo a lo mejor en casa es una persona que está quejada por un cuadro respiratorio. Tomen en cuenta que estamos atravesando una época de mucho frío en la ciudad. Y cuidado, pues, alarmamos a las personas, van a pensar ellas que en cuestión de días van a ser víctimas de un infarto. Terminar infartados. Y no es tampoco así. No. Quisiera que nos aclares un poquito el tema de infecciones e infarto para comenzar. A ver, para empezar, el infarto agudo de miocardio, como tú bien lo dijiste, es causado por muchos factores de riesgo. Entre ellos, bien nombraste, pues, el sedentarismo, la obesidad, el consumo de tabaco. Correcto. Una de las enfermedades que también nos puede llevar a desarrollar o a producir un infarto de miocardio, es la diabetes mellitus, hipertensión arterial mal controlada, factores de riesgo hereditarios que padre o madre, línea directa, hayan padecido una enfermedad arterial coronaria y que tengan la probabilidad de los hijos de poder desarrollar la misma. Otro factor de riesgo es la enfermedad aterosclerótica heredofamiliar. Hay pacientes que me dicen, doctor, pero si yo hago ejercicio, no consumo grasas, mantengo mi dieta, pero mis niveles de colesterol están por arriba de los 200 miligramos por decilitro. Correcto. O los triglicéridos los mantengo siempre en 200, 300. O sea, hablando morochamente, digámoslo así, veo una carne asada, una carne frita, y solo comerla se me disparan todos esos niveles. Entonces, son factores de riesgo que nos pueden llevar a que en un futuro se forme la enfermedad aterosclerótica, como tú bien la nombraste y como salió al inicio del programa, la formación de placas ateroma, que son las que van a producir mediante mecanismos de inflamación en la pared de las arterias, que en cualquier momento puede desarrollar una enfermedad arterial coronaria, ¿no? El tema de las infecciones está en estudio. Correcto. El tema de las infecciones está en estudio. Todavía no está 100% comprobado que una infección respiratoria, ya sea de tipo viral o de tipo bacteriana, o una infección de vías urinarias, que del 90% son de tipo bacteriana, correcto, puedan desarrollar un infarto de miocardio. Eso depende de la edad también de los pacientes. Correcto. Esto que nos dice Stewart me parece muy interesante. La gente, pues, que conoce algo de esto, pues piensa que cuando hablamos de infarto o de cualquier tipo de enfermedad cardiovascular, es propiamente el taponamiento de un vaso que impide la llegada de oxígeno a una parte del corazón. Uh-huh. Pero este problema va mucho más allá y se puede dar por la simple inflamación, como tú bien dices, de la capa interna que cubre el vaso. Este proceso inflamatorio que está generado o dado por ciertas sustancias que el mismo tejido graso produce, uh-huh, es algo que puede ya precipitar una lesión anginosa, un dolor torácico, en este caso dolor de pecho, sin que haya aún una obstrucción propiamente dicha. Uh-huh. Correcto. ¿Qué nos dices al respecto de esto? A ver, a la enfermedad arterial coronaria se la puede clasificar en angina de pecho. Correcto. La angina de pecho es el dolor característico que los pacientes pueden llegar a experimentar en algún momento de la vida, especialmente si tienen los factores de riesgo que ya comentamos anteriormente. Entonces, la enfermedad arterial coronaria se define en estable y la inestable. La enfermedad coronaria estable, la enfermedad arterial coronaria estable, son aquellos pacientes que tienen ya placas de ateroma de larga data, por mucho tiempo, ya desarrolladas, pero que no producen una obstrucción total, por lo menos en un 80-90%, exactamente, y que no se rompen. Esas son las que no causan el infarto. Son las placas ya calcificadas, ya, digámoslo así, en términos comunes, ya duras, o sea, esas placas no se van a romper y no van a producir un infarto. Lo que produce es una angina de pecho, que es el dolor característico, un dolor de tipo opresivo, ¿ya? Que inclusive llega hasta tener dificultad respiratoria, se va a la espalda, cuello, hombro, mandíbula, al brazo izquierdo, y que se presenta en el esfuerzo físico máximo. No. Eso te iba a preguntar. O sea, la persona, para sentir el dolor que tú refieres en el pecho, tiene que estar obligadamente o estar sometida a un tipo determinado de esfuerzo. Esfuerzo máximo. Por ejemplo, viene un paciente que se puede acercar a la consulta y me dice, doctor, yo camino, antes caminaba
5, 6, 7 cuadras, no tenía ningún Ahora camino 2 y me canso. Camino 2 me canso, pero aparte de que me canso, me empieza a doler el pecho. Exacto. Yo empiezo a preguntar, ¿y cómo es su dolor de pecho? O sea, como que me estuvieran apretando, me lleva a la espalda, como tuviera un peso enorme encima y me dificulta respirar. Tengo que detenerme, esperar unos varios minutos y va pasando progresivamente. Esa es la angina crónica estable, causada por las placas de ateroma ya calcificadas. Correcto. ¿La inestable, por ejemplo? La inestable es el momento cuando las placas de ateroma están en formación, son las placas blandas que nosotros llamamos en cardiología. Las que se pueden fácilmente desprender. Las que fácilmente se pueden romper. Ya. Hagamos un ejemplo, es como que si nosotros agarramos una bolsita, una fundita de plástico y la llenamos de aceite. Y esa bolsita lo sometemos a un estrés constante. Se rompe en cualquier momento. El estrés constante es el latido, el funcionamiento normal de las arterias. En el momento que las arterias laten, las arterias se inflaman por el hecho de tener la placa blanda ahí. ¿Ya? Y eso produce una obstrucción, digamos, parcial. Pero ¿qué es lo que produce el infarto? Al romperse esa placa, hay una fisura. Ese fisuramiento, ese sallamiento de esa placa blanda produce un escape leve de ese tejido, de esa sustancia que es de grasa. Uh-huh. Y viene lo que se forma, lo que llamamos plaquetas. Son los elementos figurados de la sangre. Las plaquetas van a tratar de tapar esa fisura que produce un microsangrado. Porque las plaquetas, en el mínimo sangrado, mínima obstrucción, van a tratar de tapar para evitar que eso sangre. Y ese agrupamiento plaquetario lleva al coágulo. Y ese agrupamiento plaquetario, exactamente, va a formar el coágulo. Y ese coágulo es el que produce la obstrucción total de la arteria coronaria. Eso es lo que nos lleva a un infarto. Correcto. Y esa obstrucción hace que un área del corazón, por ejemplo, se necrose. Y esa necrosis, ese tejido que ya prácticamente no es viable, un tejido muerto, llamémosle así, es lo que se va a manifestar ya en la persona con síntomas y signos, ¿correcto? Exactamente. Esa obstrucción que produce el coágulo ocasionado por las plaquetas hace que disminuya el flujo sanguíneo parcial o totalmente. Entonces, al haber una disminución del flujo sanguíneo parcial o totalmente, vámonos a llamar lo que se denomina isquemia del músculo cardíaco. Cuando hay una isquemia, al haber una disminución de aporte de sangre y oxígeno a ese tejido muscular, porque hay que recordar que el corazón es un músculo. Correcto. Ya, entonces, al haber una disminución de ese aporte de oxígeno y de sangre hacia ese músculo cardíaco, nos lleva a una isquemia. Esa isquemia prolongada ya es lo que nos va a llevar a la muerte de ese tejido muscular. Correcto. Y el infarto. Correcto. Stewart, hablando del dolor de pecho, que tal vez es un síntoma que mucha gente teme, obviamente, ¿quién no se preocupa pues, si en un momento dado comienza el pecho a doler? ¿Cómo podemos diferenciar ese dolor de pecho cuando es de origen cardíaco a diferencia de uno que no sea de origen cardíaco? Porque hay gente que va a la consulta, van asustados realmente. Me duele el pecho, doctor. Tú a lo que haces el examen semiológico, te das cuenta que tal vez es una inflamación muscular o de la costilla que puede emular o puede tal vez denotar una probable o un equivalente anginoso que llamamos los médicos, ¿no? Entonces, ¿cómo esto tomarlo en consideración? ¿Cómo diferenciarlo? A ver, el dolor anginoso o el dolor de infarto se puede manifestar, como tú bien lo dijiste, Ricardo, dolor de pecho. El dolor de pecho característico en una angina o un infarto es retroesternal. ¿Ya? Y es de tipo opresivo. O sea, es como que si es como que vienen y me ponen la mano aquí, alguien se me pone encima y me aprieta el pecho. Hablemos en términos médicos, como nos enseñaron en la universidad, como que tuvieses la pata de un elefante que te estuviese aplastando. Apretando el pecho. Y se lleva hasta la espalda muchas veces, otras veces va hacia el hombro izquierdo, brazo izquierdo, y es un dolor muy intenso, un dolor muy, muy agudo que los pacientes no llegan a tolerar. Y que no calma muchas veces no con el reposo. Calma ni con el reposo e inclusive ni con los analgésicos ni con los sedantes. Muchas personas dicen, puede ser que sea algo muscular. Eso se toman los clásicos, se automedican. Claro. Y no saben que están cursando con un infarto. Exactamente. O si no, una epigastralgia. Muchas personas dicen, que como tengo gastritis, tengo una epigastralgia, tengo una molestia en la boca del estómago. No saben que a lo mejor están cursando con un infarto
de la cara inferior del corazón. Así es, que colinda justamente con esta zona del tracto digestivo. Con el diafragma, ¿no? Tracto digestivo. Entonces, muchos pueden subestimar esa sintomatología. Uh-huh. Qué interesante, mi querido Stewart, todo lo que estamos analizando y revisando el día de hoy, amigas y amigos, sobre infarto agudo de miocardio. Por favor, no dejen de hacer sus llamadas telefónicas, consultas por redes sociales. Estamos a disposición de ustedes esta mañana. Por favor, amigas y amigos, regresamos luego de los siguientes mensajes comerciales. Infarto agudo de miocardio es el tema que estamos tratando el día de hoy con nuestro invitado, el doctor Stewart Blum Astudillo. Mi querido Stewart, en el primer bloque estuvimos hablando sobre aspectos vinculados a los factores de riesgo que pueden llevarte a un problema coronario, a un infarto. Algo nos explicaste también sobre las infecciones que están supuestamente asociándose al infarto, respiratorias, urinarias, lo cual es tema que está todavía en investigación, en estudio, ¿no? Y hablábamos también del dolor de pecho. ¿Cómo diferenciar un dolor de pecho cuyo origen sea un problema cardíaco de un dolor de pecho que puede ser originado por otras causas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, los problemas musculares. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el dolor torácico que la persona manifiesta es por una inflamación costal? Las costillas que se inflaman muchas veces por algún trauma leve o algún mal movimiento que la persona efectúa o realiza. Sí, eso es lo común observar. Y más en las pacientes de sexo femenino. Las mujeres es la consulta común, doctor, me duele aquí. Entonces es importante hacer un buen examen físico, un buen interrogatorio, preguntar sobre los factores de riesgo. Vuelvo y recargo, porque esto hay que ser muy, muy insistente. Y muchas veces a la palpación ahí es el dolor exquisito. Entonces tú empiezas a hacer maniobras, como tú lo sabes bien, de sentarlo, ocultar, palpar, comparar si es, preguntar al paciente si el momento que se le está palpando en la unión de la costilla con el esternón, que es la articulación externo-costal y que está unida por cartílago, entonces al momento que tú estás tocando empiezas, entonces sí, ahí me duele, correcto. Entonces lo suyo por ahora no es de origen cardíaco. Entonces, para confirmar eso, se realiza un electrocardiograma y si el electrocardiograma me revela que no hay cambios como para sugerir de que ese dolor asociarlo a que sea algo anginoso o que puede estar desarrollando una enfermedad coronaria, listo, se le da un antiinflamatorio, se le recomienda, se le da las indicaciones del caso para que vaya mejorando ese dolor. Ya que topas el tema o hablamos del electrocardiograma como herramienta de diagnóstico, en tu experiencia, ¿han habido casos de personas que dicen, pero si me hice un electrocardiograma hace poco, o a mi papá se lo hice, o a mi abuelo se lo hice hace un día, dos días atrás, todo normal, y se infartó? Sí. Pregunto yo, ¿un electrocardiograma puede salir con un resultado normal habiendo un infarto en curso? No. No, definitivamente. El momento que hay un infarto en curso, ¿cuál es la clave de decirte que estoy en un infarto en curso? Es el dolor característico. El paciente me dice, doctor, tuve un dolor de pecho hace dos días. Correcto. Que estaba acostadito viendo televisión y de repente sentí que me apretaban y me faltó el aire y tuvieron que darme entre la familia auxiliarme, oxigenar, tratar de ayudarme a respirar mejor, me dieron agua y con eso pasó. Ya. ¿Ese rato usted acudió a un área de emergencia? No, listo,
ahorita cómo se encuentra, ahora no lo tengo. Correcto. Y le haces en ese momento. En ese momento le hago el electrocardiograma, que puede presentarme cambios como no los puede presentar. Correcto. Entonces, si un paciente me llega a la consulta, me dice, doctor, me está doliendo el pecho en este momento, se lo acuesta, se lo examina, se procede a realizar el electrocardiograma y ahí pueden aparecer cambios, que pueden ser alteraciones en un segmento que se llama el segmento ST, como tú lo sabes muy bien, que puede haber una elevación o un desnivel. O una depresión. Una depresión. Correcto. Entonces, sí, usted está cursando con infarto, corramos en emergencia a dar los primeros auxilios y darle las primeras indicaciones y fármacos para poder disminuir el grado de lesión que puede estar presentando en un infarto. Y, por ejemplo, en el primer ejemplo que pusiste de la persona que tuvo el infarto hace 2, 3 días, 4 días atrás, que va a tu consulta y puede que el electrocardiograma salga normal en ese momento, ¿cómo yo hacer el despistaje o cómo yo poder corroborar que tuvo hace días un dolor de pecho? Un dolor de pecho, o sea, pero por angina. Ya, por angina, porque no por infarto. El momento que si ya tuvo un infarto, ¿me entiendes? Suele aparecer. Pero lo que pudo haber tenido ese paciente es un dolor de pecho, es un dolor de tipo anginoso. Ok. Entonces, si yo veo que no hay nada en el momento que él acude a mi consulta, pero veo exámenes de laboratorio y veo que el tipo es diabético, mal diabético. Hipertenso, mal controlado. Hipertenso, no hablemos tanto de mal controlado, sino es que es por parte del paciente mismo. Correcto. Porque el médico tiene toda la buena predisposición. Claro. Descuidada, en todo caso, la hipertensión. Paciente descuidado, que se va a llevar por los amigos, por los vecinos, por la familia. Que sigue comiendo, sigue tomando. Estoy tomando la pastillita, no pasa nada. Así es. Entonces, si veo que es diabético, que tiene sobrepeso, que es sedentario, fuma, pero que a pesar de eso está tomando la medicación, y tuvo un episodio de angina, el rato que vino a mi consulta, en el electro no refiere nada. Entonces, ¿qué es lo que llevo? Igual tengo esa suspicacia de decir, no, usted está teniendo un problema coronario. Lo mando a hacer un procedimiento, un estudio que se llama prueba ergométrica de esfuerzo. Correcto. Ya que es subirlo a la banda, sin fin, que está controlado, con electrodos y monitorizando. Entonces, cada 3 minutos, ese procedimiento se hace por banda, por bicicleta estática, la carga se va aumentando. La banda va aumentando más rápido y el paciente va a tener que caminar o correr un poco más. Hacer más esfuerzo. Más esfuerzo. Entonces, el momento que veo en el monitor que al aumentar la carga, progresivamente veo cambios significativos en el trazado del electrocardiográfico que veo en el monitor, paro en un momento la prueba y digo, sí, lo que usted tuvo fue un dolor de pecho de equivalente anginoso, usted tiene un problema coronario. Esa alteración que tú mencionabas en el electrocardiograma de este segmento llamado ST, que se sube o se baja, ¿eso es lo que también muchos llaman lesión sin ser propiamente infarto? Lesión, no. Cuando ya hay un supradesnivel, estamos cursando con infarto. Yeah. Y cuando hay un infradesnivel, también podemos estar cursando infarto. Cuando hay un supradesnivel es cuando la lesión, la obstrucción es total. Correcto. Yeah, y la característica es el dolor agudo. Entonces, en ese tipo de infartos es cuando hay que actuar con mucha más rapidez. Hay cardiólogos que te hablan de lesión miocárdica, isquemia e infarto. Ya. Como que separan estas tres cosas. ¿Qué diferencia hay entre esto? La lesión miocárdica es cuando recién está empezando la enfermedad coronaria, como te digo yo, en los pacientes con enfermedad crónica estable. Correcto. Ya. Cuando ya hay algo de isquemia es cuando ya son los pacientes que tienen una angina inestable, que esa placa blanda o se rompió o está por romperse o tuvo una pequeña fisura, un pequeño sangrado y tuvo un coágulo que no causó una obstrucción total, pero sí hay un flujo sanguíneo, ¿ya? Eso es un isquemia. Isquemia es cuando ya el músculo está empezando a ser lesionado. Correcto. Y el infarto es cuando ya la obstrucción es total. Es total, infarto es ya la muerte celular a nivel del tejido cardíaco, del músculo cardíaco, ya es completa. Stewart, ¿cómo, por lo tanto, evitamos el desarrollo de este tipo de enfermedades? Lo más importante es tratar de cambiar, recalco, tratar de cambiar el estilo de vida de los pacientes. O sea, por ejemplo, si fumas, dejar de fumar, hacer más ejercicio, controlarse en la dieta, en la alimentación, que es muy importante, ¿ya? Acordémonos también que los pacientes hipertensos en algún momento pueden llegar a desarrollar un infarto. Por supuesto. Porque tú sabes muy bien que el corazón, como lo tenemos acá, aquí podemos ver anatómicamente una muestra del corazón,
vemos lo que es el lado derecho y el lado izquierdo del corazón, y el nacimiento de las arterias coronarias que vienen desde la válvula aórtica. Perdón, Steve, si producción nos puede ayudar enfocando la parte del corazón que en este momento sujeta en su mano el doctor, les agradecería mucho para que nuestros televidentes entiendan mejor esto de aquí. Ok, aquí vemos cortes del corazón, ¿verdad? Como nos han facilitado. Acá vemos el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, las dos aurículas, ¿ok? Y por fuera lo vemos así. Por fuera estamos viendo lo que son las arterias coronarias y las venas coronarias, las arterias pintadas en rojo y las venas pintadas en azul. Uh-huh. ¿Qué pasa con los pacientes hipertensos? Las arterias coronarias nacen desde la válvula aórtica, coronaria derecha y coronaria izquierda. Cuando un paciente hipertenso no está bien controlado, puede llegar a desarrollar lo que se denomina hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esta parte de acá se hace más gruesa, imposibilitando la relajación del mismo. El corazón en sístole y en diástole. ¿Cómo se nutre el músculo cardíaco? No cuando se contrae, sino cuando se relaja. Se relaja. Al momento de haber una buena relajación, estas arterias que vemos acá empiezan a llenar de sangre el músculo cardíaco. Entonces, un paciente hipertenso, mal controlado, que tenga una hipertrofia considerable del ventrículo izquierdo, puede llegar a haber un déficit de aporte sanguíneo por una mala relajación. Y por ende nos puede llevar a una isquemia y probablemente también un infarto. Correcto, correcto. Qué interesante todo esto, ¿no? Y también tomemos en cuenta, mi querido Stewart, que el hecho de evitar un problema de esta índole nos debe también hacer reflexionar un poco en lo costoso que es actualmente un tratamiento de este tipo, ¿no? ¿Cuánto le cuesta promedio a una persona que se maneja de modo privado, desde el punto de vista médico, una enfermedad coronaria? Estamos hablando de costos elevados. Por eso tú ves que cada día hay personas que o se aseguran y hacerte por la parte pública o por la parte privada. Porque el tratamiento, ya sea farmacológico o cuando ya hayan cursado con un infarto, que muchas veces las lesiones son tan severas que ni con un procedimiento que hemodinámico, que se llama el cateterismo cardíaco, que muchas personas lo oyen, escuchan, no, hay que hacer cateterismo, ya poco más lo están llamando al sacerdote para que le vengan a hacer la extremunción, sí. Cosa que no es verdad. Okay. Ese procedimiento es tratar de diagnosticar, confirmar la enfermedad coronaria y llegar a una solución, que es tratar de destapar esa arteria que está obstruida, ya sea un infarto agudo de miocardio por el trombo o porque tenga esas placas ateromas que están impidiendo el flujo sanguíneo normal. Ese procedimiento se llama angioplastía con el insertamiento de la colocación de dispositivo que se llama stent para evitar... Un stent, como un dilatador que va dentro del vaso, ¿verdad? Es como, digamos, hablemoslo comúnmente, como las siembras de las plumas. ¿Has visto las plumas, las Parker? Claro. Así es el stent. Correcto. Se entran, abren, ponen el dispositivo. Y eso mantiene el vaso abierto. Vaso abierto, fluyendo sangre normal. Para que la sangre fluya con normalidad. Pero eso es un tratamiento a largo plazo. Entonces, el trabajo de nosotros es, ya se destapó esa arteria, se diagnosticó, fue infartado, se le solucionó el problema. Pero es tratar de cambiar la manera de pensar a los pacientes. O sea, ya me pusieron, me destaparon, el chip, como decimos vulgarmente. Y seguimos en lo mismo. No, porque debe tomar medicación para el resto de su vida. Correcto, correcto. Qué interesante todo esto, mis queridos amigos. Por favor, no dejen de sintonizarnos. Teléfonos, en este caso, pues a disposición de ustedes en nuestra pantalla. Por favor, no se vayan, que regresamos luego los siguientes mensajes comerciales. Borrosa, mareos también, o dolor en la región orbital, retroorbital, que es muy intenso. Correcto. Asociado con dolor de pecho, en este caso tranquilamente puede ser una descompensación, un desequilibrio en su presión arterial. Cuidado, un glaucoma también que puede... Probablemente puede ser un aumento, ¿no?, en la presión intraocular, que sea una enfermedad glaucomatosa. Correcto. Muy bien, señora, le agradecemos mucho por su llamada y pasemos por favor a revisar el siguiente mito, si producción nos ayuda. Dice aquí, aproximadamente un 30% de los pacientes con infarto fallece antes de llegar al hospital.
Es correcto. ¿A qué se debe esto? Es que se debe esto, porque, a ver, la mayoría de los infartos, si tú te habrás dado cuenta, tú habrás leído, se producen en la madrugada. 2, 3, 4 de la mañana. Porque hay una alteración en el ritmo circadiano, ya que es lo que regula el sueño. ¿Tienen las hormonas algo que ver en esto? Tienen las hormonas algo que ver en esto en pacientes cuando son diagnosticados, pacientes que padecen de alteraciones de la glándula tiroides, ya, o los hipertiroides o los hipotiroides. Ya, los hipertiroides lo que te produce que es taquicardia. Correcto. Pacientes que andan ansiosos. Y los hipotiroides en muchos casos puede producir de taquicardia o es por el aumento de su masa corporal. Entonces, en la madrugada produce dolor. En muchos casos, dependiendo de las arterias comprometidas, el dolor puede ser intenso. O si no, una arteria principal, un tronco de las coronarias. Cuando hay una obstrucción completa de un tronco de las coronarias, eso es lo que se llama muerte súbita. O sea, se produce la obstrucción total, perdón, la obstrucción total de todo ese tronco y de todas las ramas. Volvamos a este punto. Uh-huh. Esto, si nos ayuda la cámara, por favor, en esto. Digamos que este es el tronco de la coronaria izquierda. ¿Ok? La obstrucción puede estar a este nivel, más arriba. Aquí. O sea, donde nacen los vasos. Donde nace la coronaria, de izquierda o derecha. Okay. La obstrucción puede ser completa, ¿ok? Impidiendo que todo esto se llene de sangre y llamamos lo que se denomina muerte súbita. Aquel paciente que puede morir incluso en la cama. Dormido. No te da tiempo a nada. No te da tiempo a nada. Okay. No te da tiempo a nada. ¿Con qué frecuencia se ve esto? Con algunas frecuencias, especialmente los pacientes diabéticos. Hay que aclarar, muchos pacientes diabéticos se infartan, pero no tienen dolor. Porque tú sabes muy bien que la diabetes altera es también. Es lo que se llama la isquemia silente o infarto silente. Probablemente, así correcto. Es, correcto. Muy bien, mi querido Stewart, tenemos una nueva llamada. Por favor, esto es Viva Mejor, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Una consulta para el doctor, por favor. Encantado. Yo tengo hipertensión y quería que me indique, porque en el internet yo tomo en las mañanas una media pastilla de Isar, 100 sobre 12.5, media pastilla. Pero en el internet indica que el componente de este medicamento, hidroclorotiazida, si es que se utiliza por mucho tiempo, puede producir cáncer de piel. Esa es la primera pregunta que quisiera hacerle al doctor. Al respecto, señora, y muchas gracias por su llamada, creo yo, Stewart, que no debemos tampoco hacer caso de todo lo que las redes sociales... Internet. Hay páginas en internet que no tienen un aval científico adecuado, un sustento científico. Lo más importante, creo yo, y es un consejo que siempre damos aquí, consulte a su médico. Buenos días, mi señora. En respuesta a su inquietud, no he tenido conocimiento que la hidroclorotiazida, que es un diurético que nos ayuda a controlar mucho más la presión arterial, pueda producir un cáncer de piel. No, al menos de lo que yo he leído y lo que hemos charlado con colegas, evidencia científica al respecto no existe. No existe, al contrario. La combinación que usted está recibiendo y que su médico con mucho conocimiento se lo ha dado, sí me parece una muy buena combinación. El uso del ISAR, como dice usted, el nombre comercial, porque el nombre genérico es el losartán, de 100 miligramos más los 12,5 miligramos de hidroclorotiazida, va a llevar a tener un mejor control de su presión arterial. Claro, aparte de los cuidados que usted tenga con la dieta baja en sal, baja en grasas, disminución de carbohidratos y lo más importante es el ejercicio diario. Pues, ¿no? Correcto. Estamos aquí hablando de un medicamento que combina dos cosas en una sola. Así es. Un antihipertensivo con un diurético, que es una sustancia que hace que la persona, al orinar un poquito más, pierda o baje volumen sanguíneo y controle, como tú bien dices, Stewart, de mejor manera la presión sanguínea. Muy bien. Sigamos con el siguiente mito, por favor, producción. Dice aquí, nos cortaron nuevamente la viada, ¿no? Hay una nueva llamada. Así toca, así pasa. El oficio, buenos días. Esto es Viva Mejor. Le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Mira, hace un año yo tuve una cirugía vascular.
del stent, de arterias ilíacas y renales. Mi pregunta es, a mí me pusieron unos catetes, ¿no? Y quiero saber si los tengo que cambiar después de algunos años o de una vez será indefinido, porque me hicieron unas en la aorta abdominal, me pusieron una y dos, o sea, una en cada riñón. Puede haber sido un aneurisma de aorta. Correcto. Muchísimas gracias, señora. Prometemos contestar a este interrogante que usted nos hace, mi querido Stewart, luego los siguientes mensajes comerciales, ya que producción nos está pidiendo ir a un corte comercial. Regresamos, por favor. Amigas y amigos, gracias por permanecer en nuestra sintonía. Esto es Viva Mejor, su médico en casa. Programa que se transmite a diario desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi querido Stewart, en el bloque anterior tuvimos una llamada telefónica de una persona que nos indicaba que había sido sometida a la colocación de una prótesis, al parecer, en uno de sus vasos y que la consulta iba dirigida a si había que cambiar este tipo de dispositivo o no. Correcto. Eso es una endoprótesis. Un stent es una endoprótesis también, ¿ya? Si no es que, como nos explica la señora que se fue puesto en la arteria aorta y también las arterias renales, probablemente tuvo un problema de obstrucción o un aneurisma del mismo. Entonces, esa endoprótesis, al ponerla en la arteria aorta y en las arterias renales para que pueda tener su flujo normal de sangre. La inquietud de ella es si en cierto tiempo eso hay que cambiar. No, eso ya es una prótesis que queda definitivamente ahí. Controles médicos. Controles nada periódicos más. Con su médico vascular, con el cardiólogo y tomando la medicación habitual para que no haya complicaciones posteriores, pues, ¿no? Y manejando buenos hábitos de vida, ¿no? Correcto. Perfecto. Correcto. Mm-hmm. Producción, si nos ayuda, por favor, con el siguiente mito, si fuera tan amable, o hay una llamada. ¿Ven? Estamos bien. Comenzaron a llover las llamadas. Muy bien, esto es Viva Mejor. Le escuchamos. Buenos días. Hola, buenos días. Díganos su consulta, por favor. Una consulta, doctor. Sí, lo que pasa es que yo vengo tomando una pastilla. No le escuchamos bien, por favor. ¿Qué pastilla toma usted, por favor? Si nos puede ayudar con yo eso. Yo tomo Convertal de 100 más 5. Lo que pasa es lo siguiente, que a mí me descompensa mucho cuando yo ando trabajando en el sol. Me da ganas de ir al baño, hacer ambas cosas, me arde el pecho. Y escuchaba al médico sobre los dolores que tiene uno sobre la nuca y el oído. Y yo tengo todo eso y a veces me da ganas de vomitar, me descompensa. Mi cardiólogo en el seguro me dijo que ya no, yo no podía trabajar más porque me podía dar un infarto o algo cuando sale el sol. Es que me pone así, ande con aire acondicionado en mi carro, me pone mal. Yo no sé qué me puede decir el doctor, porque incluso me hicieron un mapa. Y en el mapa me salía que en las noches la presión se me subía. El médico me dijo que siguiera con la misma medicina, nada más. Yo pensé que me iba a cambiar porque pensé que era algo sobre la medicina no estaba funcionando. Entonces quisiera saber si puedo consultar mejor a otro cardiólogo. ¿Qué recomendaciones me da el doctor ahí? Gracias. Ah, por favor, mi estimado amigo, si nos puede ayudar con ese dato. ¿Aló? ¿Perdón? Su edad, por favor. Ahora yo tengo 47 años y comencé a tomar la pastilla. A mí me declaró un hipertenso en España. Yo de España vengo tomando la pastilla. ¿Ya cuántos años? Que ya me la dieron, pues ya como estoy en Ecuador, ahora ya la estoy tomando acá. Desde los 35 años tomo pastilla. 35 años. Ok. Muchísimas gracias, por favor, Stewart, si nos puedes ayudar con gracias esa consulta. Claro que sí. A ver, la inquietud es la siguiente. Usted, al realizarse un procedimiento, un estudio diagnóstico que se llama monitoreo ambulatorio de presión arterial, en la noche revela que hace picos de presión, de valores en su presión arterial. Usted me dice que en el día, al tomar el losartán de 100 con hidrocloro de tiazida, empieza a experimentar sensación de náuseas, mareo, pesadez en la nuca.
probablemente la dosis que está tomando usted en la mañana hace que su presión baje demasiado, porque es sintomatología de algo hipotensión. Correcto. Entonces, al usted estar en un ambiente de trabajo en el cual tenga que recibir sol, produce deshidratación. Usted va a eliminar líquido por orina, por la hidrocloratasía del fármaco que está recibiendo, más lo que actúa en el trabajo de sol a sol, se deshidrata también, porque no solamente uno pierde líquido por la orina, uno pierde líquido por la respiración, por el sudor. Así entonces, es. Hace que su presión tienda a bajar más de lo normal teniendo esa sintomatología. Entonces, ¿qué se lo recomienda? Que acudan de su cardiólogo para que pueda regular las dosis, ya sea en la mañana, y sugerir una dosis en la noche. Así tenemos la presión controlada 12 horas en el día y 12 horas en la noche. Una mejor cobertura. Una mejor cobertura, exactamente. Correcto. Uh-huh. Y con respecto a esta pregunta que nos hicieron o consulta, Stewart, ¿no? La costumbre muchas veces de la gente es de que acuden por primera vez al médico, puede ser al internista o al cardiólogo, quien pues les prescribe, pues con buen criterio, un medicamento o prescribe dos medicamentos, dependiendo del caso, ¿no? Pero la persona cree que con ese medicamento va a estar de por vida, manejando siempre la misma dosis y muchas veces no modifica lo que realmente en esencia importa, uh-huh, que es una alimentación saludable, correcto, un ejercicio físico a tolerancia y todo aquello. He escuchado por mi experiencia también en consulta privada, doctor, pacientes que te vienen tomando losartán, ibersartán o enalapril por años. Siempre, doctor, con esa dosis me he mantenido toda la vida y como no siento síntomas, creo erradamente que estoy bien. Que me siento bien. ¿Qué hacer en estos casos con estas personas? A ver, el paciente hipertenso, primero hay que hacerle dar a conocer y que tenga conciencia de la enfermedad que está desarrollando, que ya tiene. Porque la hipertensión no es una enfermedad que se cura, es como la diabetes. Es controlable. Es controlable y tiene tratamiento. Así que es. Tiene sus complicaciones. Nos estamos apartando un poquito el tema del infarto, pero la inquietud de los televidentes es así. Que lleva sus complicaciones. Entonces ya es el infarto, como lo expliqué hace un rato. Y como tú sabes muy bien, complicaciones a nivel cerebral y complicaciones a nivel renal. ¿Ok? Eso, muchos de ellos, tomando unos bloqueantes, los árados como los sartán, ibelsartán, valsartán, o los EQ inhibidores, tipo enalapril, perindopril, o los beta bloqueantes, tipo cardedilol, atenolol, bisoprolol, pueden mantener una presión controlada, pero siempre y cuando ellos tengan un estilo de vida que hayan cambiado notablemente. No confiarnos solo en las pastillas. La pastillita, la píldora mágica que creen ya mucho. Ya me siento bien, el doctor Loaiza, el doctor Bloom me curaron, son manitos de Dios, me tomé la pastillita, ya no tengo la sintomatología y ya está. Así es. Así pero hay que ir a la consulta cada 6 meses, 2 veces al año para poder realizar la evaluación y claro, ver si que esa misma medicación realmente está siendo efectiva y que no ha habido cambios y que su presión está siendo controlada. Hay que cambiar o ajustar dosis, como correcto, tú bien dices. Así ¿no? es. Muy bien, nueva llamada en espera, por favor. Esto es Viva Mejor, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Y ya lo de demanda. Sí, buenos días. ¿Qué pasa? Es que yo tengo nervio cervical y tengo hipertenso. El doctor me dijo hace más de un año, el 9 de agosto, hizo un año, en el viernes. Si usted no me llama para mi operación, tener que solicitar, no sé cuándo, usted va a ayudar allá del hospital de Oro Maldonado. Para que usted puede decir, voy a ayudar en eso. Cervical. Sí. Un problema a nivel cervical. Mm. Un problema cervical, me dijo usted, ¿no? Cervical. Ya. Un problema nervio cervical. Ok. ¿Qué más refiere usted, mi estimado amigo? Nervio cervical y estoy hipertenso. Yeah. Hipertenso. ¿Tu consulta concreta cuál es? Tengo nervio cervical y soy hipertenso. Ya. El doctor Negrete. Ya. Ya. Él me dijo que ya tenía que operarme y hace más de un año ya no me llama. Me quedaron de llamar para operarme y no me llama. Ok, muchísimas gracias. Stewart, ¿entendiste un poquito lo que nos...? Más o menos. El paciente me dice que tiene un problema a nivel de la región cervical y además de eso es un paciente hipertenso que tiene que ser sometido a una intervención quirúrgica. A ver, causas que pueden llevar a una descompensación de su hipertensión arterial. Correcto. Es el dolor. Muchos pacientes están controlados con su presión arterial, pero pueden causar un dolor intenso, puede llevar a que esos niveles puedan aumentar.
Correcto. Acuérdate que todos los seres humanos tenemos un umbral de dolor alto y bajo. Muchos pueden tolerar el dolor y la presión se mantiene estable. Otros, en cambio, son muy sensibles y eso... Y el dolor muy agudo, muy intenso, hace que también haya una descompensación en los valores de su presión arterial. Claro, estamos hablando de una situación de estrés ajena a un problema cardíaco, pero que lo puede complicar en este caso. Exactamente. ¿No? Muy bien, pasemos entonces a ver un mito más, si producción nos permite, por favor. Si nos pueden ayudar, producción, con el siguiente mito que dice así, si no lo puedo también... Ah, bueno, ok, perfecto, dice aquí, ¿el infarto de miocardio en la mujer es diferente que en los hombres? Sí y no, porque en la mujer se puede presentar en edades cuando se encuentra en la etapa de la menopausia. ¿Cuál es la diferencia entre las mujeres y los hombres? Digo que las mujeres tienen algo de ventaja sobre nosotros, una protección que se llama hormonas. Los estrógenos en este caso. Correcto. Entonces, digamos que abusan de que antes de los 50 años no van a sufrir una enfermedad coronaria o no van a sufrir un infarto. Como si lo tiene en este caso el varón. El varón. Pero si no han tenido un estilo de vida bueno, ya, y por ahí se le ha diagnosticado diabetes a los 40, 45 años. O hipertensión. El momento que entran en la etapa de la menopausia, ya, ese escudo se cae y son propensas a sufrir una enfermedad coronaria. Un infarto de igual proporción que los varones. Perfecto, mi querido Stewart. Lamentablemente el tiempo nos es ingrato y quisiéramos, para concretar este importante tema, que nos des recomendaciones para nuestros amigos televidentes con respecto al infarto. ¿Cómo prevenirlo? Bueno, la prevención, lo primero es cambiar el estilo de vida. Vuelvo a ser repetitivo. Ya, hacer ejercicio, cuidarse en la dieta, disminuir la ingesta de sal, carbohidratos, lo que sea necesario. Disminuir el estrés, cada día el estrés laboral es más intenso, entonces eso puede llevarnos también a una enfermedad coronaria. ¿El tipo de personalidad también puede también, tener influencia? Así es. Hace años, cuando estudiaba medicina, me acuerdo tanto, y yo empecé mis primeros años incursionando en la cardiología en el Instituto de Cardiología Alfredo Palacio. Correcto. Entonces, ahí el rato que evaluábamos a un paciente, veíamos si era personalidad tipo A o tipo B. ¿Diferencia entre la una y la otra? La diferencia entre la una y la otra es que la tipo A eran los pacientes que eran muy, o sea, los ganadores, los que querían todo ya y de carácter fuerte, temperamentales. Y los pacientes de tipo B eran los pacientes tranquilos, que lo tomaban las cosas con calma. Dóciles tal vez. Dóciles tal vez, un poquito más asequibles. Entonces, inclusive llegamos hasta hacer una comparación en todos los pacientes, la mayoría de los pacientes del instituto, y vemos que la mayoría de los pacientes que tienen un infarto, que habían cursado un infarto, que han tenido una angina de pecho, una enfermedad coronaria, han sido los pacientes de tipo A. Correcto. Amigas y amigos, por favor, ya lo saben, infarto agudo de miocardio, algo que puede ser completamente prevenible si ponemos de nuestra parte y cambiamos ese chip en nuestra cabeza que nos dice, por favor, buenos hábitos alimentarios, tratar de llevar un estilo de vida lo más saludable posible, evitar el estrés en lo que más se pueda en este caso y poner un poco de vuestra parte, siempre acudiendo con su médico de cabecera para llevar un control adecuado de su enfermedad y evitar con ello, pues, la aparición de complicaciones como esta, que es el infarto, o cualquier alteración de tipo cardiovascular. Amigas y amigos, mi querido Stewart, gracias por tu presencia. Esperamos contar contigo en una próxima emisión de Viva Mejor. Se despide de ustedes su amigo tras las cámaras, el doctor Ricardo Loaiza, quien les dice hasta un próximo Viva Mejor.